el clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus. Saltó limpita, hizo correr por fuera el número 8, Unanimidachi. Estiró dos cuerpos y medio de ventaja su ubicación del número 1, La Tigresa. A la cabeza se ubica el número 2, Apabulla. Cuarta ubicación por fuera lo va haciendo el número 6, Miss Report. Quinto lugar para el número 7, Toda una Leona. La sexta ubicación por fuera se viene desempeñando el número 9, Regal Iris. A medio cuerpo por dentro está el número 5, Silver Faune. Las competidoras del clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus ya están en el tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco. La puntera es el 8, Unanimidachi. Va corriendo con el medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Apabulla. Pierde posiciones por dentro el número 1, La Tigresa. Cuarta ubicación, mejorando por fuera para el 7, Toda una Leona. A tres cuartos de cuerpo se ubica el número 9, Regal Iris. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. Se traban en lucha ahora el número 2, Apabulla. Va corriendo con la cabeza, ventaja sobre el 7, Toda una Leona. Las competidoras enfrentan los últimos 20 metros. Cabeza a cabeza el 7, Toda una Leona con el 2, Apabulla. Cruzaron el disco. Leona acaba de imponer condiciones en el clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus. Comienzo hablando a mi derecha con Juan Pablo González, su entrenador. Juanpi, gran momento. Sí, la verdad que este triunfo es de mi padre, ¿no? De Mario González, que por ahí no está en su mejor momento, pero bueno, esto reconforta y me pone muy contento por él. También me acompaña su propietario Gustavo Trelles. La yegua había rimado y hoy bochó. Sí, yo creo que la yegua se merecía ganar un clásico. Ya tenía 2 segundos, 2 terceros, 1/4, es una pinga. Y bueno, y hoy una alegría enorme por poder terminar bochando, ¿no? Gabriel Oribe también junto a nosotros, me imagino que muy emocionado porque, bueno, rendir homenaje a la figura de tu abuelo y de tu papá en una carrera tan importante. Realmente muy emocionado y aparte la ganó un amigo, su padre, amigo de mi padre, se criaron juntos, jugaban al fútbol juntos, o sea que es una historia de familia, ya viene la tercera generación de burreros acá. Imagínate que para nosotros lo de la calle Itacurubí, 6 de abril y Guarambaré, Trelles, los Estoraches, toda familia borreras que están acá y seguimos en la lucha. Señoras y señores, entonces hablamos con el entrenador, los allegados y también el propietario de Toda una Leona, brillante ganadora de la edición 2014 del clásico, Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus.